¿Qué tal, Connie? ¿Qué tal, Consi? Buen día, como siempre, para iniciar la mañana. Lamentablemente, hoy la marraqueta no está crujiente. Lamentablemente, este día del pan se celebra con pan. Sí, se nos dio vuelta tiene el café haber, colombiano pero encima. No está tan crujiente ayer la Sí, se nos dio vuelta el café colombiano encima, en todo el pan, así que estamos bien tristes. Pero se celebra igual una preparación icónica en nuestro país, que nosotros lo habíamos mencionado, ha tenido un aumento el precio producto de lo que está ocurriendo a nivel internacional también. Pero lo cierto es que es infaltable, es parte ya de la mesa de nuestro país en todo momento. Algunos lo comen al desayuno, al almuerzo, a la 11. Nuestro conductor José Luis Bastidas, Pepe Lucho, a toda hora del día no le falta jamás. El pan, bueno, es parte también de la realidad de nuestro país, es una preparación tradicional y en diferentes variedades. Por ejemplo, aquí podemos ver dobladitas, pan amasado, ayuya, marraqueta, pan integral, el pan con chicharrón, tradición de la región del Biobío, algo imperdible en diferentes sectores de nuestro país. Acá en Asuán también es uno de los panes que más se solicita. A toda hora del día la gente viene, pide su pancito, se va picando, es parte también obviamente de la gastronomía criolla. Y para aquello, para conversar un poco acerca de esta tradicional preparación, estamos junto a Anita Villablanca, quien es parte también de Asuán, a quien saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, estoy muy muy bien. Bueno, coméntenos un poquito lo que es la venta normal del pan, lo que significa también la gente viene de todo, vienen, pasan rapidito, se arman su pancito, se van, pan con chicharrón, ya es tradición comer pancito a todo lado del día. Apenas llega el pan, nosotros aquí a la 8 ya tenemos el pan aquí para nuestros clientes y se vende muy muy bien, sobre todo el pan con chicharrón que lo piden todos los días. Se termina rápido, tenemos variedad. Como usted lo dijo, la yuyita, el francés, las dobladitas, las tortillas, el pan amasado, el pan integral y el pan sirio. Para todos los gustos está el pan. Para la persona que está haciendo dieta, para la persona que quiere cuidarse, tenemos sirio integral. Tenemos pancito con chicharrón para el que es más goloso. Que le encanta, se vende muy, muy bien. Y en todos los locales, en todas las sucursales, el pan se vende, pero súper, súper bien. Además, lo otro que tenemos, el pancito que bajo en sodio, no tiene mucha sal. Así que ese pancito se vende muy, muy, muy bien. El surtidito de todos. Oye, ahí vimos un pequeño detalle, porque si ustedes se fijaron, yo lo nombré como marraqueta. Que no nombró como pan francés, claro, es porque se le da el nombre. Pasa lo mismo con el pan de completo, claro. Que yo le digo pan de completo, pero acá ¿cómo le dicen? Mira, hay pan, se dice marraqueta, se dice pan batido, pan francés, lo nombran de todas maneras. Pero, y el pan de completo es pan copihue. Claro, claro, y también el pancito molde que también tenemos. Ah, también. Y más tarde nos sale los baguettes, que lo nombran también como canilla. El pancito, la canilla, ¿verdad? También otra variedad. Sí, hay diferentes nombres también, la connotación de ahí, obviamente, de cómo se nombran las cosas. Depende del sector también acá, hay harto de aquello. Y bueno, es que ya cada... Tiene su arraigo con, obviamente, una palabra asociada a aquello. También, obviamente, comentarle lo que es el tema de la preparación. Usted lo mencionó, el tema de la sal. Sabemos que hoy en día la gente ya, se preocupa, por ejemplo, de que no tenga tanta manteca, quizás, que no sea de tanto contenido graso. Ha ido variando un poco la forma en cómo se va consumiendo el pan con el paso del tiempo. Sí, mire, por ejemplo, la marraqueta, el pan francés, que es como se nombra, no tiene nada de manteca. Eso no tiene manteca. Por eso es más sanito. Tampoco tiene manteca. Tiene un aceite especial, que es una harina blanca y harina integral. Y lo otro, la yuyita, qué sé yo, la tortilla, es todo esto bajo en sodio. Así que súper bien para la gente que quiera comprar pancito acá en Azuán. Por eso es que se vende harto. Vendemos mucho pan. A nivel, como le digo, de todos los otros locales. En todos los locales. Oye, permiso, la vamos a dejar aquí un momentito. Vamos a pasar, mira, vamos a transformarnos aquí en unos minutos. Si es que viene la gente, vamos a atender. Ojalá no llega, claro. Si viene, no hay nadie aquí, pero si viene, vamos a vender. Mírala. Vamos a vender pancito, vamos a ver si es que logramos sacar venta. Estamos aquí atrás. Mira, aquí obviamente. Productores, yo sé que terreno. A nosotros en el canal somos buenos para comer.
somos buenos para comer. Eso, si hay algo que nos caracteriza como medio de comunicación, es que somos buenos para comer. Y el pan tiene que ir acompañado también de dulce, tiene que ir acompañado de cafecito. Y aquí estamos también junto a Jorge, parte también de Azuana, a quien saludamos. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Cuéntenos un poquito la importancia que hay de lo que significa el pan para nosotros, para los chilenos. Es parte ya de nuestra vida, desde que nacemos hasta que me imagino nos vamos de esta tierra. Sí, en variedad, yo creo que el chileno es muy bueno para el pan. A toda hora se come pan y, no, para mí sí, algo así que es muy bueno. Y, por ejemplo, ¿cuál es su preparación favorita del pan? El mío, el pan con huevo. Yo creo pan con huevo o palta y queso. Ese es como mi pan favorito. Antes, cuando era niño, era el pan con queso derretido en el microondas. Sí. Ese era mi pan favorito, el pan con queso derretido, pero del microondas. Ahora ya dejé de lado un poco el microondas. No, yo creo que el pan con huevo es lo mejor. Pan con marraqueta, bien calentita. Soy del pan con huevo. Tostada. Tostadita ahí, la tostadita con mantequilla. Oh, qué rico, sí, igual. Oye, el pan con huevo y mantequilla también es rico. Yo no, ahora estoy como generando pan más preparaciones. En aquí, es súper, también es rico. Bueno, pan con huevo saludable, el huevo proteína, la marraqueta tiene poquita manteca, es más saludable, por ejemplo, una alternativa más liviana para el desayuno. Sí. Sí, el pan francés, como le digo, es lo mejor. Sobre todo acá en Afán, la marraqueta es muy buena, o el pan francés, ¿cómo lo varía? Mira, aquí ya iniciamos la venta. ¿Va a llevar pancito? Pancito con chicharrones, mira. ¡Eso! Hoy es el día del pan, ¿sabía? Pan con chicharrón. No tenía idea. Oye, celébrelo, llévele pancito ahí a donde vaya. Lleve pan con chicharrón. Colega, que todos celebren el día del pan. Exacto. Ahí está, mira. Celebrando el día del pan, un pancito con chicharrones. Nos habían dicho que el pancito con chicharrones es lo que más se lleva, y ahí lo estamos viendo acá a esta hora. Y a las 10, me comentan que a las 10 se viene al menos mayor afluencia de público, sale la gente de la universidad, de todos lados, vienen a tomar desayunito, así que hay harto pancito todavía aquí para que la siga, para el desayunito, así que hay harto pancito todavía acá. No, Hoy estamos en detalle, entonces, viendo algunos pancitos que hay desde Azuán, desde las 10 de la mañana, la gente ya prefiriendo con harto chicharrón esos pancitos. Con chicharrones y con distintos aderezos como el queso, ¿cierto? Y el huevito. Oye, Mati, dentro de lo que estabas mostrando tú respecto al pancito, siempre se habla que, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Un pan tostado, un pan blanco, así tradicional? Y tenemos a una nutricionista que nos va a explicar precisamente qué es mejor, pensando en este día del pan y sobre todo teniendo en consideración que los chilenos somos gran consumidores de pan. Al mismo peso engorda más el pan tostado que el normal. ¿Por qué? Porque lleva menos cantidad de agua y más harina. El pan tostado anda sobre las 375 calorías cada 100 gramos y el pan normal sobre las 250 kilocalorías cada 100 gramos. Cada biscote o pan tostado, como que le queráis llamar, contiene 13 calorías, ¿vale? Yo ya lo he pesado y tiene esas calorías. Entonces, a lo mejor, si yo me como una o dos en comida o en cena, para mí es mejor, si no quiero engordar, que comerme ese trozo de pan. ¿Vale? Y respecto a la miga tiene menos calorías que la corteza. ¿Por qué? Porque tiene menos cantidad de agua y más harina. Ahí teníamos entonces algunas características y consejos que desde la nutrición también vamos incorporando en nuestro día miércoles, donde vamos, cierto, saludando a toda la gente que en estos momentos está comiéndose un rico pancito. Con un dulcecito, ¿por qué no? Oye, Mati, ¿cómo va ahí también? Yo creo que algo característico del pan, aparte, es el olorcito a pan. Sí, el olorcito del pan en el horno. A mí me encanta el olor del pan en el horno. ¿Cuántos panes en el horno? De hecho, cuando era niño también me gustaba harto ver cómo amasaban el pan, por ejemplo. No, bueno, ahora ya se perdió un poco esa tradición, las nuevas generaciones no lo van a ver, porque el pan en los supermercados, por ejemplo, es un poco más industrial. Sí. Pero antes, cuando uno iba, por ejemplo, a los supermercados, podía ver cómo los panaderos estaban ahí amasando el pan, cortaban el pan. A mí me encantaba ver cómo le pegaban a la yuya para hacerle la forma redonda, y le pegaban y le pegaban y le pegaban fuerte. Me pasaba harto rato y yo era bien inquieto, así que habían muy poquitas formas de mantenerme tranquilo. Así que esa era una de ellas, ir a la sección del pan y ver cómo
los panaderos ahí hacían el pan. Ahora, bueno, se perdió eso. Es todo industrial, ya viene el pan hecho, lo tiran al horno y listo. Se le perdió un poco el cariño del panadero, sí, al menos. Y se pierde el sabor. Pero aquí, mira, la tradición se mantiene vigente. En Asuán, al menos, mira, todo se mantiene la tradición de la panadería. El pan congelado. Se hace en el momento. Así que todo esto, como usted dice, estamos nosotros igual. Nada de pan congelado. Y aquí se mantiene la tradición del panadero amasando a mano, que le transmite también la energía y el amor por la pasión de justamente de la gastronomía. Así que ese es un detalle no menor. A mí, por ejemplo, en particular, a mí me aburre un poco el pan congelado. No, claro. No soy muy fanático del pan congelado. Hay harta variedad de pan, así que para los gustos no siempre va a ser el mismo. Harta variedad de pan. Exacto. Sí, es el... A los clientes que vengan. Ahí está invitando. Qué venga, rico, hay mucha variedad y estábamos viendo. Pancito con chicharrones, puede venir. ¿Ya te apuntaste con algún pancito, Mati? Pan francés, ¿cuál es tu favorito, Mati? Potigüe. Tú dices que al microondas con quesito, pero ¿cuál es tu favorito? ¿Tu pancito favorito? Mi pan favorito es cuando tengo muchas ganas de comer pan. La dobladita, ese es mi pan favorito, con queso derretido, qué rico, un jamoncito, rico. Exquisito. Pero sí, en la cotidianidad, la lluvia, yo soy más de la lluvia, me gusta la lluvia, me gusta también obviamente con la variedad que es, me gusta la marraqueta con huevo, por ejemplo. La marraqueta con huevo la prefiero, pero la lluvia para, por ejemplo, jamón, queso, mantequilla, siempre prefiero la lluvia. Yo jamón, cuando era queso, niño, pal, tenía un negocio en la esquina que abría a las 5 de la mañana porque le distribuía panes a la resto de las panaderías y me comía como 6 panes diarios. Me comía como 2 panes en la mañana, 2 panes en la tarde, después dos panes a las 12, 2 panes después a tipo 4 o 6 de la tarde, 2 panes más a la noche, ¿no? Sí, era una locura de comer pan. No, estaba muy flaquito, no tengo que admitirlo, pero después pegué el estirón y ahí ya pudimos adelgazar, por la historia suerte. De Mati y el pan. No, es que sí, mira, en mi familia somos muy buenos para el pan. Si hay algo de lo que puedo decir que somos buenos es para el pan, ¿no? Incluso a veces hasta comiendo pan al almuerzo, porque con la cazuelita... No, de todas maneras, con la ensalada de tomatito. Tomatito rico, palta, el pancito. Lo más rico del mundo, el pancito. En realidad, todos los chilenos, todos somos buenos para el pan. Lo que paran, pam, pam, yo diría, pam, uno pam. De los países más que son hartos en consumo de pan, los chilenos, sí. Pero es bueno, sí, es rico el pan. Oye, y ustedes allá bueno. En el estudio, ¿cuáles son sus preparaciones de pan favorito? Les dejo la mía, sin duda, que la yuyita con un huevito revuelto. Sí, pues habíamos dicho, a mí me gustan las dobladitas. Incluso la dobladita sola es rica, pero con quesito, con palta, encuentro que ahí hace el match perfecto. Pero debo reconocer que el pan diariamente yo no consumo. Yo soy buena, por ejemplo, para el pan de hamburguesa y pan de completo. Para eso compro pan en la casa nomás. Para hacer hamburguesa y para hacer completo. No, a mí me gusta el pancito. Pero para el pan día a día, de hecho, ayer no comí pan, hoy día no he comido pan. Yo a los niños una vez a la semana mando pancito con queso, jamón. Trato de no todos los, obviamente no todas las colaciones, pero una vez a la semana su pancito. Su pancito. Hoy día les mandé para el día del pan. Pancito con queso. ¿Pancito con huevo trajiste el otro día? Sí, traje pancitos con huevo. No, hay de todo. Oye, y la productora que anda en terreno, ¿qué pancito va a comprar? ¿Qué pasito nos va a traer de partida? Está llamando. Vamos a ir a... Sí, está haciendo la gestión. No, que no me responde el WhatsApp, dile. La gente, así que vamos a dejar aquí también que Anita y Jorge puedan atender. Vamos a preguntarle, vamos a dejar la cámara aquí porque vamos, pero voy a preguntarle aquí. Eso. A nuestra. No quiere aparecer. No quiere aparecer. Pasito vamos a llevar para la gente del canal. Tengo un pedido aquí de los directores, pan con chicharrones. Pan con chicharrones. De los camarógrafos, pan con chicharrones. Sí, todo bueno para el pan con chicharrón, ¿ah? Es que no necesita aderezo el pan con chicharrón. Manuel, solito es rico. ¿Un kilo con pan con chicharrones? ¿Un kilo de pan con chicharrones, Manuel? ¿Manuel? No, ya no tiene plata. No, es que compró para compartir. No, se compró pasaron. Para todos. Gracias, se pasaron, Manuel. Yo creo, ¿no? ¿Y alcanza la plata o no? Y las niñas dobladitas. Ah, dobladitas para estudio, ¿ya? ¿Está bien? Ahí estamos el pedido completo entonces. Estamos con el pedido. Estamos ready. Tortilla. Ah, Pepe Lucho, tortilla. El ajicito, aquí, con ahí ajicito. Estamos con el pedido listo nosotros. Entonces ahora vamos a proceder a hacer el pedido para llevar también pancito. Desde acá, desde Asuán, le invitamos. Lo esperamos, entonces. Celebre, sí, pues, de todas maneras. Mezclar con todo. Gracias a la Asuán por siempre con unos completos acompañarnos. El día del pan. Qué rico.
Ya, eso me gustó, los completitos. Muchísimas gracias, Matías. Cristian Jara en imágenes, Verónica Contreras en producción y, por supuesto, a Suana ahí por recibirnos y comentarnos todos los detalles en este Día del Pan, donde los chilenos lideramos, obviamente, en el consumo. ¿Cómo no íbamos a estar hablando de esto? Nos vemos, Mati. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias siempre por conectarnos con el exterior. Saludamos a toda la gente que en estos momentos está disfrutando de un rico pan en el desayuno, en su casa, en el trabajo, la inmigración extendida, entonces para que con distintas preparaciones pueda disfrutar en este Día del Pan. Y nos vamos entonces a continuación, querida compañera, a una breve pausa. Pausa, porque sabemos que octubre es mes de elecciones y mes de elecciones obviamente por medio SUDEC y tenemos detalles respecto a todo lo que hay precisamente con la figura del gobernador regional a la vuelta de esta.